sábado 7 a las 17 horas en el Mónaco. Hemos decidido, entre las mujeres del peronismo, queríamos hacer una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces ahí le vamos a hacer un homenaje a todas las mujeres que quieran participar, que quieran estar con nosotros. Las actividades serían, van a estar las chicas de Empoderar, de la Asociación Civil Empoderar, que van a hacer un enfoque, una exposición sobre la discriminación y sobre la violencia en la mujer, temas que son muy importantes en este momento. También van a estar las chicas de Enfoque Mayor, también van a hacer una exposición sobre lo que es la mujer, el rol de la mujer en la tercera edad. Las mujeres de la actualidad les gusta insertarse en distintas actividades, vos las ves que están mucho más activas, y vamos a tener una narradora que se llama Jimena Fernández, realmente es cuentista ella, de la Asociación Civil Encuentémonos, y realmente va a ser una narración sobre un tema alusivo al Día de la Mujer, a la mujer. Realmente es muy emocionante escucharla, ella es muy buena. Y ahí vamos a venir brindando también un poco de música para hacerlo más ameno. Vamos a hacer, va a ser con un té, con cosas ricas. Vamos a hacer algunos sorteos de algunos regalos que nos han hecho. O sea, la cuestión va a ser reflexionar sobre lo que es lo de la mujer, y además que sea ameno y podamos estar juntas. Por supuesto que va a estar Mariana compartiendo con nosotros, ¿no? Bien, va a ser un espacio para las mujeres de todas las edades, entonces. De todas las edades y sin ideología política. Nosotros las invitamos sin ideología política porque es de las mujeres, ¿no? ¿Notan que es necesario este tipo de encuentros? Yo creo que sí. Nosotros sentimos que la mujer busca un espacio, lo está consiguiendo, te digo, ¿no? Pero es importante que nos encontremos y que podamos entre todas ver cómo venimos haciendo esto, de esta labor en la sociedad. Recordemos el día y el horario, Margarita. El sábado 7 a las 17 horas en el Mónaco.